¿Veis cuál? Listo. Espere. Rápido.
tu momento. Donde participa la Policía Nacional. Cuerpo de Bomberos. Flor. Dice don Jairo. Se perdió la comida gallina el domingo, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos!
La compra, venta y uso clandestino de pólvora son un delito. Denuncie a la línea 123 de la Policía Nacional. Acto protocolario, campaña de concientización, dile no a la pólvora. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Especial al teniente coronel Juan Ávila, muchas gracias por acompañarnos, representante de la policía en este evento tan importante, al director local de salud del municipio, al honorable concejal Jaime Alberto Tamayo, presidente del consejo municipal, a la doctora Sandra, personera del municipio, a Camilo, secretario de gobierno municipal, y obviamente a los niños que nos acompañaron en este desfile, a los amigos del Club de la Salud, a la doctora y de gerente del hospital, a los demás concejales que nos acompañan, a la Policía Nacional, a la Defensa Civil, a la Cruz Roja, a todos los que nos están acompañando hoy en este evento, mil y mil gracias por el acompañamiento. Y de verdad que esperamos que este evento, que se hace en plaza pública, nos sirva a nosotros para tomar medidas internamente en cada uno de los hogares. Y que los padres, los adultos, por favor, no permitan que los niños manipulen pólvora, y obviamente no lo hagamos tampoco nosotros. Que bien lo dice el lema de esta campaña: pólvora de por medio, tragedia de por vida. Esa, de pronto por pasar un segundito de felicidad, amargar la vida de una familia, y o frustrar la vida de un ser humano, de un niño o de otra persona que pierda algún miembro de su cuerpo por estar manipulando ese tipo de elementos. De verdad que esperamos que este mensaje sirva para que no se manipule pólvora en santuario todo este resto de año y lo que sigue del año 2015, que por favor seamos muy responsables en ese sentido. De verdad que si queremos una Navidad feliz, pasémosla sin pólvora. Una Navidad donde puedan estar integradas las familias, donde se pueda participar de la Nochebuena, de todo lo que se puede disfrutar de una Navidad sin necesidad de estar manipulando ese tipo de elementos. Niños, por favor, que ese tema, ustedes, por favor, eso no... Hay veces que hay algunos amiguitos que lo metan a uno, que es que es muy guapo el que quema una papeleta o que manipula la pólvora, eso no es cierto. Eso no es cierto. Ustedes son unos valientes que no tienen que utilizar ese tipo de elementos para ser felices y pasarla bien. ¿Sí? Entonces, a todos los niños y a todos los ciudadanos del municipio, los invitamos a que no se manipule pólvora en esta Navidad. Los invitamos también a los amigos a denunciar donde se esté suministrando, se esté vendiendo, se esté manipulando pólvora, para que la Policía Nacional obviamente haga su tarea y se pueda controlar ese tipo de elementos y no ocurra algún hecho lamentable en el municipio. Esa es la invitación que le hacemos a toda la comunidad. De verdad que mil y mil gracias por ese acompañamiento a la policía, a la gobernación que nos está
invitando obviamente a hacer este evento en todos los municipios, esta campaña. La Secretaría de Salud del Departamento, que también hace un acompañamiento en este sentido, al Comité Municipal, que lo hasta manejó este tema ya año trabajando en ese sentido. Aspiramos aquí con mucha responsabilidad, todos y cada uno de los santuareños, en esta Navidad, disfrutemos muchísimo. De parte de la Administración Municipal, que pase una Navidad muy feliz, muy feliz. Obviamente una integración de familias en el municipio, que se pase en familia, que se disfrute muchísimo, que se pase, que se parrandee, que hagan de todo menos tomar pólvora. Mil y mil gracias a todos, que Dios los bendiga y nos ayude, y ojalá que este tipo de... no tengamos ninguna desgracia que lamentar en el santuario, ni en el departamento, ni en el país, por el tema de la pólvora. Gracias a todos, y vuelvo y les reitero, nada de pólvora, cero pólvora en el municipio. Muchas gracias. Para los niños especialmente, yo le decía aquí al doctor Camilo, y no alcanzaba a hablar con el doctor Adrián, que un niño no va a alcanzar a la pólvora si no hay un adulto que se la suministre. Yo le diría, doctor, que uno, cuando le habla a un niño, tiene la capacidad de aceptar la información y de recibirla en el corazón. Así como usted les decía aquí, que entre ellos no hay por qué retarse con pólvora, lo que quiero es que los niños hoy les digan a sus padres, ¿por qué me vas a dar pólvora? Yo no quiero quemarme, no quiero tener un momento trágico en mi vida, ni quiero participar de una lesión de por vida. La salud en Colombia es un derecho, y es un derecho que ningún niño se queme, porque los costos que hay cuando se va a recuperar un niño en salud es muy alto. Yo sé que en el papel de los profesores es determinante. El doctor aquí se lo dice a la comunidad y se lo dice al secretario y a su cuerpo de trabajo, que lo acompañen en esta idea. Pero lo más importante es que los adultos tomemos la conciencia que yo no tengo por qué andar buscando problemas con la pólvora, incluyendo un bebé. Si me pongo a arriesgar mi vida y tengo la de por medio, la de un niño, el niño no le pidió a usted que le dañara la vida. Nosotros los policías queremos que ningún niño en Colombia este año, y menos en santuario, vaya a tener un quebranto de salud por pólvora. Porque cuando uno va y visita al niño a un hospital y le pregunta al papá, lo que se viene es una tragedia familiar. La invitación para todos es que aquel adulto que quiera manipular pólvora, el niño le pregunte por qué lo va a hacer. Hoy los niños ya saben que eso es delicado y que no se puede. La pólvora la manipulan los expertos, no la manipula una persona que no tiene la capacitación y que le puede hacer un daño a cualquiera. De todo corazón los invitamos para que en santuario y en el departamento de policía de Risaralda esta campaña genere que ningún niño tenga esa dificultad, y mucho menos un adulto que tiene la capacidad de decidir. Muy amables, y esperamos que todos los que estén aquí le divulguen esta información a quienes no pueden hacerlo porque se encuentran o trabajando o están en diferentes actividades. Muy amables y un buen día. Fuerte, fuerte el aplauso para el Grupo Danzas Aluna. Región del Caribe, formada por tierras bajas, en su mayoría se extiende desde las estribaciones de las cordilleras occidental y central hasta las playas del Mar Caribe, y desde el noreste, desde el Golfo de Urabá hasta la península de La Guajira. Zona de habitantes con carácter alegre y folclóricamente más puro. Sus cuerpos danzan a ritmo de tambor alegre, gaita macho y hembra, maraca caribe, caña de millo, maracas, acordeón, caja vallenata y guacharaca. ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Con la fuerza!
Fuerte, fuerte el aplauso.